Há países que têm diferentes culturas acadêmicas. Há países que têm muitas instituições sociológicas muito avançadas. Há países que não têm quase sociologia. Então, elas, quando chegam, chegam organizando o sistema todo de sociologia. Então, essa é a grande função de articular diferentes culturas acadêmicas, diferentes universidades. Y ALES es una intervención científica y política de alto rango en el continente. Es una institución con una historia maravillosa de tantos sociólogos, cientistas sociales que han estado en esta organización y pienso que cada vez se queda más fuerte. A mí me parece el mejor espacio que hemos logrado construir a lo largo de 50 años en América Latina para discutir abierta y muy críticamente problemas y procesos que no siempre ha habido otros espacios para que se presenten. Nosotros, para mí en particular, las sociedades hoy no son las sociedades de hace 20 años atrás. Un inventario de los grandes problemas que están ocurriendo en América Latina pasan justamente por la emergencia de nuevos movimientos sociales, el tema de la gobernabilidad, el tema de la crisis financiera. Porque estamos en un momento de muchísima, una coyuntura continental y subcontinental de mucha importancia, de mucha intensidad, con muchos cambios. Entonces las reflexiones que propone la temática planteada en esta versión del ALES me parece fundamental, ¿no? Los cambios que están ocurriendo en América Latina no tiene sentido si a nivel del mundo no le buscamos las soluciones para las problemáticas que se están presentando en toda América Latina. América Latina es un continente en movimiento, en ebullición. Y en ese sentido, las ciencias sociales tienen un enorme aporte, no solamente para su comprensión, sino que también para orientar a la misma sociedad en un destino mucho mejor. Creo que la academia, digamos, tiene que aportar también pensamiento a este proceso de cambio, tiene que aportar reflexión. Parece que ALES tuvo y tiene un papel central en coordinar y difundir una perspectiva crítica en la sociología latinoamericana y que desde América Latina podemos presentar una nueva teoría crítica para el mundo. Los congresos ALES tienen una enorme importancia para el desarrollo de la ciencia social en América Latina. Investigadores que se juntan, se congregan, discuten, comparten su conocimiento, sus estudios, desarrollan redes, desarrollan nuevas iniciativas y también construyen afecto, indudablemente que es excelente, ¿ya? Y ese es un gran logro de esta asociación. Este congreso fue pensado para organizarlo en red colectivamente y ha sido no solo pensado, ha sido operativamente, hasta en los últimos detalles, ha sido organizado de esa manera. Las 15 universidades de la Sociorred y en particular las 9 universidades que en Santiago han sido sedes. Hemos desarrollado durante estos 2 años un trabajo colectivo, un trabajo articulado, colaborativo. O sea, queremos trabajar como compañeros de una misma ruta, no como dueños de un boliche que tienen que ganar el boliche del lado. Y yo creo que eso es profundamente subversivo hoy día. Y si la sociología está siendo subversiva, está cumpliendo su rol. Eu acho que o Congresso ALES é o momento de síntese, né, de confrontação de ideias que, né, não tem equivalente no continente. Isso é muito importante para os cientistas da América Latina discutirem os problemas comuns. Acercar-nos um pouco como latino-americanos, como a sociologia latino-americana. Sempre é importante o encontro para un poco acercarnos a la realidad de Latinoamérica. Y es realmente un lugar de encuentro, de intercambio, de
conocimiento, de experiencias. Creo que son pocas las instancias en las que existe la posibilidad de discutir temas que para la sociología latinoamericana son relevantes. Es una nueva energía, que es una energía científica nueva y también una energía política para permitir que este continente siga en una lucha progresista. ALAS es la asociación continental más importante del planeta. Todo este momento aquí es una prueba del éxito de ese trabajo formidable de reorganización del pensamiento latinoamericano. Yo creo que el labor principal de la sociología es la creación de conciencia, ¿no? Es permitir que la gente sea capaz de entender sus posibilidades históricas, su destino posible, ¿no? Y la articulación de su destino con el destino de la humanidad en general, ¿no?